de Escuela de Dibujo y el día de hoy quiero decirte cómo dibujar unas zapatillas. El dibujo de zapatillas para niños consiste en lo siguiente. Simplemente vamos a realizar nuestro primer trazo con una línea que es un tanto curva y de manera inclinada. En la parte externa vamos a dibujar una curva ligera, de esta forma. Esto va a servir para dar paso a la suela. Como puedes ver, ya la dibujé. Vamos a hacer la parte trasera de nuestra zapatilla subiendo esa línea. Bien, ahora vamos a terminar los detalles del frente. Vas a dibujar unas líneas de esta manera y cerramos. Vamos a dar los detalles de profundidad. Hice de esta manera nuestra línea y ahora estoy realizando otra de esta forma. Muy bien, vamos a hacer la parte de enfrente de nuestra zapatilla. Y para ello estamos dibujando unas líneas paralelas a lo que hicimos previamente. Vamos a ajustar algunos detalles. ¿Qué te parece que hagamos unas líneas de esta manera? Para ir dándole un bonito diseño a nuestra zapatilla. Esto lo puedes obviar si no quieres tenerlo de esta manera. Bien, ahora voy a realizar una línea curva así y así. La zapatilla está quedando casi perfecta. Vamos a terminar algunos detalles. Esto ya tú lo puedes poner de la manera que quieras. Yo estoy poniendo unas líneas, pero si quieres puedes poner unos círculos, unos rombos, unas flores tal vez. Esto ya depende mucho de tu imaginación. Incluso si quieres lo puedes colorear. Yo lo voy a dejar así. Y voy a seguir el mismo patrón en la parte de atrás, como parte del diseño de nuestra zapatilla. Muy bien, y lo terminé. Ahí está, perfecto. Como puedes ver, está prácticamente terminado. Lo único que vamos a hacer es ponerle la suela de nuestra zapatilla y para eso vamos a hacer algunas grecas de esta forma. No te preocupes que queden chuecas, no hay ningún problema porque esto le va a dar mucho mayor realismo. Dejamos un espacio entre una y otra y lo vamos haciendo más grueso en la parte del talón. Listo, ya quedó. Simplemente vamos a terminar algunos pequeños detalles y la zapatilla ha quedado prácticamente terminada. Le voy a poner aquí unos círculos y terminamos. Cuéntame qué te ha parecido este dibujo. No olvides suscribirte a Escuela de Dibujo. Recuerda que yo soy Mari y hemos terminado en esta ocasión. Gracias por ver. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!